Good morning to everyone. Welcome to my classroom. Today is Wednesday, November the 18th, 2020. Please turn your cameras on. My dear students, nice to see you again. Okay, so we're going to call the attendance list. Ávila. Ávila is absent. Castedo. No. Delgado. Present. Enciso. Enciso is absent. Forero. Present. Gaona. Ah, ya llegó Enciso. Listo. Gaona. Present. Garavito. Garavito is absent. Gutiérrez. Present. Hernández. Hernández is not here. Ladino. Ladino is absent. Molina, también Mora. Present. Moreno. Moreno is absent. Parrado. Parrado is not here. Quintero. Present. Reina. Reina no está. Rodríguez tampoco. Rojas Juárez. Present. Rojas Daniel. Rojas Daniel is not here. Salinas. Present. Sánchez. Present. Tocora. Presente. Trujillo. Trujillo is absent. And Villamarín. Villamarín is not here. Por favor, señor Ladino, señor Molina, señor Castedo, Sánchez, Delgado, Mora, dejamos las cámaras activadas, por favor. Bueno, mis niños, ¿cómo les fue la evaluación de ayer? Bien. Bien, ¿cómo profe, les fue? ¿Estaba fácil o estaba difícil? Fácil. El profe estaba fácil. Estaba fácil, ¿cierto? Pero fue porque ustedes estudiaron. No porque yo le hiciera fácil. Porque ustedes ya me conocen, ustedes saben que yo nunca hago un trabajo fácil. Entonces, por ahí yo estuve ya tengo las calificaciones. A ustedes les mostraban las calificaciones en la plataforma. No. No, ustedes no les mostraron. No, profe, ni se mostraron. En ninguna evaluación. No, ni en la de sociales, ni en la de biología, no. O sea, ustedes no saben cuánto se sacaron. No, ninguna, profe. Profe, matemáticas. Solamente matemáticas que tuvimos ahorita. Ah, ya. Pues yo ya las tengo. Yo ya tengo las evaluaciones. Ah, espera, porque es el segundo corte. Ya tengo las notas de las evaluaciones, pero todavía no las he subido al sistema ni las tengo en mi planilla. Entonces, vamos a dejar el próximo día viernes. El viernes vamos a dedicarle la clase a socializar cada una de las notas. Primer corte, segundo corte, DBA, tareas, autoevaluación y coevaluación. Y cada uno el día viernes, ya pasado mañana, va a saber cuánto se sacó. Pero les voy a dar una preliminar. Tengo estudiantes perdón, que ese es otro curso. Tengo estudiantes, bueno, lo menos que se sacaron fue un 2. Fue 2, lo menos que se sacaron. Y nadie alcanzó al 5. Les doy esa puntica. Ya el día viernes les digo cuánto se sacaron en toda la materia. Ok. Chicos, para hoy teníamos las presentaciones de la descripción de la imagen. Espero que hayan estudiado y que hayan practicado. Eso va para la lista de actividades. Entonces, voy a pedirle el favor a Rojas Juárez que me diga un número del 1 al 25. Quince. Parrado, Mariana, ¿dónde está Parrado? Parrado, ¿dónde está? ¿No está?
No está, entonces Quintero. ¿Dónde está Quintero? Quintero, no se me haga que no escucha. No, profe, ya, ya, es que vivo buscando mi cuadernito. Allá acá. Debe, dígame un número del 1 al 24, Quintero. Ah. 20. 20. 24 menos 20, 4. Enciso Vázquez Diego Alexander tiene que hacer un video en este preciso momento enviándome en el que me haga la presentación. Forero Orozco Diner Camila, ¿dónde está? ¿Dónde está Forero? Que no la veo. Es sobre la presentación oral. Sí, es sobre la presentación oral. Yo no lo entré. ¿Lo hizo o no lo hizo, Forero? No lo hizo. Entonces acá de una vez ya le queda el puntico acá, Forero. ¡Gaona! Presente. Ok, Gaona, start with your presentation. Ok, ¿me escuchas bien? Yes, I can listen to you. Ok, the city. In the city, there is a lady who is driving very fast. And in front of her, there is a man who is fixing the sewer system. And next to the sewer man, there is a truck that is collecting the garbage. On the left side of the garbage truck, there is a boy riding a skateboard. On the left side of the shield, there is a lady who is walking with a lot of brushes. On the left side of the shopping lady, there is a man walking a baby in the car. On the left side of the man with that baby, there is a man playing the guitar. Next to the man of the guitar, there is a man sitting who is reading the newspaper. And at the right side of the man, there is a dog chasing a squirrel. Okay, thank you very much, Gaona. Thank you for your presentation. Okay, Avila, no hay problema. Dile a Parrao que cuando se arregle el computador que puede ingresar. ¡Garavito! ¿Dónde está Garavito? No está Garavito. Gutiérrez. Presente. Adelante con su presentación. Go ahead with your presentation. Bueno, ¿me escuchan bien? Yes, I can listen to you. The dog is chasing. The man is walking in the world. The handman is going for a walk. The shield is walking the baby. The baby is crying because he's shouting poop. The man is painting the house. The pigeon is standing on top of the sculpture. Oscar is eating a hamburger at the restaurant. Pedro is reading the paper. Paula is crossing the street in new clothes. Camilo is riding a bike and drinking soda. Juan is listening to the music that Miguel is playing. The car of Alejandro is Bart and is needing a mechanic. The garbage cart is picking up trash from the streets. Okay, thank you very much, Gutiérrez. Muy bien, señor Gutiérrez, regáleme un segundo acá, listo. Hernández no está, Ladino. Ah, Hernández sí está, pero tampoco lo hizo. O sea que la clase pasada no hizo fue nada. Ladino. Ladino se fue. Entonces Molina. Tampoco lo hizo Molina. Terrible, terrible. O sea, la clase pasada no hizo nada. Terrible. Mora. Ya. Préndame la cámara y te escuchamos. Listo. The girl in the red car is driving while the man in the house sees the man in the house in painting purple and bet them
is a guy walking his dog. What's a rugging for we see that there is blind person walking and one boy ring the other feet straight. There is a boy walking his brother next to that. She is a lady voting one man is testing the other of the shield. There is a lord sitting bed then. It is the policy driving a car. The both of the image. There is a fast food restaurant and there is a lady and gentleman eating a burger. Yeah. Okay, Mora. Thank you very much for your presentation. Moreno. ¿Dónde está Moreno? No veo al señor Moreno en clase. No está. Parrado. ¿Será que ya ingresó Parrado? No está Parrado. Quintero. Adelante. Ya, yeah, Prime. Here is a man, a person, a woman. And a man passing of the right wheel. He drinks water. There is man painting a house. A man facing to dogs where he was broken. Later is a man sitting with reading a newspaper. And a woman going out shopping with several part of clothes. A man who named his car and does not know what to do. And then leaning together will money what running at his mom on a trip. ¿Solo eso, Quintero? Sí, señor. Muy poquito para hacer 100 palabras, señor Quintero. Así no le voy a revisar, no le voy a aceptar el trabajo porque no cumple con las 100 palabras. Reina. ¿Tampoco lo hizo? Qué pena, en serio. Qué pena con los que no hicieron. Ya van 1, 2, 3, 4 personas que no hicieron el trabajo. O sea, el pasado viernes no hicieron nada. No hicieron nada. Rodríguez Rojas Juárez. The noisy center. In the center and many people. The boy is skating on the road and the woman is carrying her purse. The lady is talking of the iPhone while a man is playing her instrument. The dog is chasing the squirrel and another man is reading the paper while the garbage truck is picking up the tracks. A boy is reading a cycler and a boy is walking a baby. The man is repairing the car and man is walking near the car. A boy is painting and a man is walking while a girl is eating a car. Yeah, problem. Okay, Rojas. Thank you very much. Rojas Daniel. ¿Dónde está Rojas Daniel? Se escapó Rojas Daniel. Lo mismo que hizo la Ino, se fue. Salinas. Sí, profe. Sí, profe. Ok, go ahead. The full city. The town is having a lot of traffic. The plumber is fixing the sewer.
The garbage cart is picking up the garbage of the city. The persons in the city are walk on the streets. Cyclists are doing a race. The ad is sponsoring a company. They are buying new clothes. He aren't fixing his car. The cops are patrolling the city. He is playing the guitar. The painter is painting the wall of the store. The bird is sitting on the statue of the city. The man is falling off his bike. The statue is located in the center of the city. Okay, very good. A very good presentation, Salinas. Thank you very much for your presentation. Ya llegó el señor Rojas Daniel, de una vez le aviso, como no tiene audio, tiene que hacerme un video en este preciso momento sobre el escrito que hizo en clase. Espero que lo haya hecho. ¡Sánchez! Port of Hooli. It was the port of Hooli in the United States, and there were many people celebrating. In the center of the city, there was too much disorder on the part of people. There were people shopping in the store. There were others sitting next to a statue that was in the center on the park. There were some children playing, others were running, others riding skateboards, and others sitting. There was also a man facing the sewer, but a car was about to crash between him. Was a garbage truck. There was a person on the top of a store, and other people just walked in the park. Okay, Sánchez. Te vi muy poquita estructura del presente continuo, pero el texto está bien redactado. Okay, Sánchez. Listo, Torres. Entonces, ya sabe, como no tiene audio aquí para el Zoom, entonces me hace un video en estos 15 minuticos que nos queda de la primera hora. Me lo tiene que enviar por WhatsApp, lo mismo el señor Enciso. Tocora, go ahead. What is Jane going? The man is eating a great hamburger in the restaurant. The man is working in the sewer. The woman is driving her red car. The man blind is crossing with other person the street. The woman is buying clothes. The man is repairing his yellow car. The man is walking his baby. The man is painting the roof of the store. The garbage truck is collecting the trash. The man is riding a skateboard. The dog is chasing a squirrel, and its owner is trying to catch up with it. The man is riding bicycle and drinking water. The man is singing, and the man is reading a newspaper. Okay, regálame un segundo. Regálame un segundito. Listo, Rojas Daniel. Bueno, Trujillo no está. Villamarín. The lady is driven at full speed while the plumber is watching the game. They think there is a truck that is collecting the grave. They are crossing the street next door. There is a boy drinking water and riding a bicycle. Next to him is a man who is thinking about how to fix his stranger car above. Then he is painting around. In front of the statues, there is a man who is sitting a tree and is reading
next the new papers. In front of the hair is a young man playing the guitar. He is taking the dog for a walk. The dog is chasing the squirrel. Okay, Villamarín, thank you very much for your presentation. Ávila. Profe, ¿me escucha? Yes, I can listen to you. Go ahead with your presentation. Okay. Bueno, good morning. My name is Dana Ávila and this is the Crazy City. The Crazy City. In this city, the baby is crying because the bottle fell to him. Meanwhile, the father is listening to the person who is singing. And the father has not realized that a lady is driving while talking on the phone. And the lady is also screaming at the worker. Next to the lady is a gentleman passing the street. And behind him, a blind man also trying to pass the street. There is also a lot above them painting the roof of a house behind that house. There is a restaurant where a person is eating a burger while a person is waiting for their order to be taken. Okay, very good. Thank you for your presentation. Castedo. Profe, no encuentro el cuaderno, pero la estoy buscando. Listo, listo, Castedo. Delgado. No digan que Delgado también se fue. Ay, Delgado también se ve cuando le iba a llegar su turno. Ahorita lo agarro, ahorita lo agarro. Parrado, ya que está aquí, ¿hiciste la tarea? Sí, señor, la leo ya. Ok, do it. There is a lady driving a car. There are several people walking. There is a man fixing his car because it is damaged. There is a child skating. There is a lady carrying many bags. There is a man walking his dog. There is a child drinking water. There is a truck collecting garbage. There is a man playing the guitar. There is a man painting the ceiling. There is a squirrel running away from a dog. There is a baby crying. There is a man reading the newspaper. There is a man feeling a sewer. And in a corner is a young man sitting. Okay, Parrado, thank you very much for your presentation. Regáleme un segundito, ya regreso. Regáleme un segundito, no se me vayan a ir. Que vamos ahora a desarrollar una actividad en la plataforma de inglés, la UDP Access. Solo que estoy mirando, les estoy instalando los ejercicios de la plataforma. Los tengo aquí anotados, pero todavía no se los he activado. Regálenme un segundito. Ya tiene el trabajo Castedo. ¿Listo, Castedo? Mientras yo busco los ejercicios, entonces usted presenta. Adelante. Castedo, adelante. Castedo se me perdió. ¿Listo, Castedo? No le puse título, profe. Okay, do it. Don't worry. The young man is painting the roof of his house.
The Lord is repairing his car. The talents you going to play the guitar or the guitar. The man carving a wood frost is joined to work. The young man is breaks his baby home. The lady went to shopping. The worker is repairing the papers. The boy nice is bigger while drinking water. The older man is eating a hamburger. The lady in the white is going to play golf. The brown arrow boys rides a skateboard. Mr. Dumpet touch on the street. The grandfather tries to help the young man white and crutch. The woman in the red car is talking on the phone. Okay, thank you very much, Castell. Listo, muy bien. Parra me dice que Villamarín se le apagó el computador. Listo, que no se preocupe, que lo prende y que regrese a la clase. Bueno, vamos ahora sí con la actividad de la plataforma. Sí, listo. En este momento les estoy activando por la plataforma las siguientes actividades. Entonces, ustedes, los que tengan plataforma, van a desarrollar el ejercicio por acá. Entonces, ¿cómo ustedes van a encontrar el taller que vamos a hacer el día de hoy en la plataforma? Sencillo. Cuando ustedes entren a la plataforma, van a dirigirse acá donde dice Assignments. Cuando ustedes le dan clic en Assignments, les va a aparecer todas las actividades que hemos hecho en la plataforma. Y van a ir a la última actividad que dice Platform Activity Present Continuous. Aquí ustedes van a encontrar tres ejercicios que van a desarrollar. Los que no tienen plataforma, les estoy activando el documento también por la plataforma APA para que ustedes lo desarrollen. Y vamos a hacer los siguientes ejercicios. Tocora, read the instruction for the first activity. Write the ground form on the words. Simplemente reescribir los verbos con el ing. ¿Listo? Solamente volverlos a escribir con el ing. Si ustedes le ponen acá ing, les va a quedar mal. ¿Listo? Tienen que copiar el verbo completo y obviamente haciéndole los cambios, agregándole el ing. Hernández, the second activity. Ask the correct form of the verbs to complete the exchange. Listo, entonces tenemos aquí una conversación, unas pequeñas conversaciones. Lo que hay que hacer es leer cada una de las frases y ubicar el verbo en su lugar correcto, conjugándolo con el verbo to be, perdón, conjugándolo en presente continuo. Salinas, the last one. Scramble the words to form question and response. Simplemente organizar. Solamente eso, organizar las palabras. Son 8, aquí, 5, 10 acá. Acá son 16, 26. Se pasa con 20 ejercicios este taller. ¿Preguntas al respecto? No, listo. Entonces, va, chicos, vamos a trabajar.
Bueno, niños, vamos a ir a la pausa activa. No, oye, de una vez les digo, no quiero que me envíen trabajo en la pausa activa. Me hacen el favor, descansan, se levantan de ahí y van y dan una vuelta, descansan. No quiero trabajos enviados en pausa activa. ¿Listo? Regresamos en 15 minutos. Regresamos con la clase. ¿Listo? Encendemos por favor las cámaras. En cualquier momento yo estaré marcando asistencia. Seguimos con la actividad de la plataforma. Voy a verificar si de pronto alguien ya ha avanzado con la actividad.
Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que en la plataforma aparecen que son 9 verbos y ahí y toca llenar 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tocora, hay unas que son preguntas. No, sí, pero me refiero, por ejemplo, la última, la F. Ajá. Ahí, ¿qué pasa? Ahí tengo una preposición que significa es only. Eso significa que yo parto con esa palabra la estructura del present continuous. ¿Listo? Entonces, como tenemos ahí el sujeto y tenemos en la preposición only y las dos líneas, ¿qué debe haber en la primera línea y qué debe haber en la segunda línea? Es prácticamente lo mismo que como hacemos preguntas. Primero el verbo to be y luego el verbo con el ing. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, yo tenía bien una. ¿Cómo, Tocora? Yo tenía bien una y me la pasaron a mal. Bueno, pues envíame la foto. Envíame la foto verificando que esté. Si yo, para yo verificar si está bien. Sí, pero no le tomé foto antes. Bueno, ahí. Le puse Isen y era Isen no. Listo, no hay problema, Tocora, no hay problema.
Listo, ya terminó la actividad de plataforma la señorita Tocora. Tiene buen puntaje, pasó. Listo, Ávila, ya voy a verificar que tú hayas entregado la actividad por la plataforma. Listo, Ávila, ya terminaste, te recibo.
Listo, Sally, Ávila, ya revisé lo que me enviaste por el WhatsApp y está correcto. Bueno, marquemos asistencia de la segunda hora, muchachos. Ya saben qué hacer. No veo a Molina. ¿Dónde estará Molina? No veo a Garavito. No veo a Rodríguez. Listo, Garavito.
profe, yo ya acabé. Listo, Salinas. Voy a verificar que hayas terminado con todos los ejercicios. Ya verifico. Vamos a mirar. Salinas. Listo, Salinas. Obtuviste un puntaje alto. Te recibo el trabajo. Listo, llegó el trabajo de Villamarín. Ya terminó el trabajo de la ¿de qué? De la plataforma. Regálenme un segundo.
Aquí llegó el trabajo de Enciso. Mientras descarga el documento de Enciso, voy a verificar el trabajo de Gutiérrez. Me dice que ya terminó, entonces voy a verificar. ¡Listo, Gutiérrez! Ahí los ejercicios te quedaron correctos. Los estoy revisando por la plataforma. Entonces te pongo el OK en la lista de actividades. Vamos con Enciso. Ok. Muy bien, Enciso. Tienes el trabajo muy bien hecho. Te pongo el OK en el trabajo. Voy a verificar quién más tiene. Por aquí, Gaona. Gaona ya terminó su trabajo. Obtuvo 62 puntos. Muy bien. Eso equivale más o menos a 23 ejercicios aproximadamente correctos. Muy bien, por aquí. Sánchez ya terminó. Listo, tuviste un puntaje alto. Listo. 3 minuticos para terminar los demás. Me hace falta hartísima gente. Voy a verificar por el correo para ver si alguien envió por ahí el trabajo.
Todavía no me han enviado por el correo. Todavía no tengo trabajos enviados por el correo. Ok, my dear students. Chicos, listo. ¿Qué hacemos mañana? Mañana vamos a corregir la actividad y vamos a proceder con una actividad de lectura. Mañana hacemos lectura y será la última actividad de la materia de inglés de grado séptimo. Próximo viernes socializamos calificaciones. Y quiero que, por favor, ese día viernes, todos, sin excepción, estén acá. ¿Listo? Ok, los dejo. Thank you very much. See you tomorrow. Goodbye.